Plaza de San Francisco, este sujeto encapuchado fue quien con un objeto contundente golpeó salvajemente a varios comunicadores sociales, incluso pateándolos en el piso. Participantes de la marcha denominada 19M impidieron que el agresor continúe golpeando a los periodistas. Clever Aranda, comunicador de Gama TV, fue uno de los que llevó la peor parte. Esta persona me golpeó mi mano con el palo de la bandera y también fui agredido en el suelo cuando tratábamos de defendernos para que no nos quiten la cámara. El ministro del Interior informó que se encontró varias bombas Molotov en las mochilas de algunos manifestantes en la plaza de San Francisco. Fueron lanzadas 6 bombas Molotov. Esta es una más, ¿no? Pero en las mochilas estos individuos tenían no menos, cada uno, no menos de 10 a 12 bombas Molotov. Autoridades aseguraron que ya se iniciaron las investigaciones contra los agresores y contra quienes alteraron el orden público. Identificar a todas las personas que estuvieron manifestándose en forma agresiva, y contra ellos ya está abierta una indagación previa. Y porque tenemos muchos videos, muchas filmaciones. Al momento se están analizando todas las grabaciones para iniciar los debidos procesos judiciales. Felipe Espinosa, TC Televisión.